¡Hey! ¿Qué tal, amantes del golf? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán, de rafaslabpass.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslabpass.com. Ahí encontraréis muchos cursos para vender el bajo desde todos los niveles. Hoy os quiero enseñar un ejercicio, un groove muy interesante en el sentido de que vamos a utilizar lo que son cuerdas al aire y, como os habréis fijado, tiene una distorsión muy, muy potente, una distorsión muy al estilo Muse, muy al estilo de Queens of Stone Age, incluso Pantera, Metallica, ¿vale? ¿Esto qué hace? Le da un rollo muy pesado, muy grubero, muy gordo, muy cañero al groove, ¿ok? Pero, aunque no tengáis distorsión, no pasa nada, simplemente lo podéis practicar en limpio. Lo importante es que controlemos las cuerdas al aire. Como veréis, estamos todo el rato utilizando cuerdas al aire. En este caso, no es un pedal analógico de distorsión, utilizo un plugin de Line 6 que me gusta mucho. Es un emulador del cabezal de guitarra mítico de Marshall, el JCM900, mítico cabezal de guitarristas, y me gusta mucho cómo suena. Muchas veces, para grabar en casa o en estudio, es más efectivo un plugin. Hay plugins súper buenos de plugin de Waves, de Line 6 también me gustan mucho, que simplemente poniéndolo ya el bajo te suena súper bien, tanto como en efectos como con limpio. O sea, le da un rollo súper bonito y súper de estudio, digamos, ¿vale? Que muchas veces el pedal analógico sí que en directo yo lo prefiero particularmente porque es muy sencillo de tocar, suena muy bien. Pero para grabaciones digitales, los plugins van excelentemente bien, por tanto, lo recomiendo. Hay un plugin de Waves muy bueno, que se llama Eddie Kramer, que es como el productor de Led Zeppelin, de Hendrix, entre otros, que suena brutalmente bien si lo pones, ¿ok? En este caso, como os he dicho, es un emulador del cabezal de Marshall, cabezal de guitarra, el JCM900, ¿vale? Le da un sonido muy, muy, muy piñero, muy rollo. Ese sustain que nos da un montón de rollo para hacer tapping, para hacer ritmos pesados, o sea, como por ejemplo el Enter Sandman de Metallica. Bajistas que utilizan distorsión, por ejemplo, Billy Sheehan de Mr. Big, casi siempre utiliza una distorsión que la regula según a su antojo. Flea también utiliza el pedal de voz de distorsión. Les Claypool también ha utilizado distorsión. O sea, también se puede utilizar distorsión con el slap. O sea, lo que queramos, ¿ok? Siempre le da un rollo muy guapo, ¿vale? Ir cambiando de sonido, ir probando sonidos nuevos, porque una cosa que normalmente suena de una forma, de repente nos cambia totalmente el concepto, por ejemplo, el slap con distorsión, ¿vale? Vamos al groove de hoy, que me he ido un poco por las ramas, ¿vale? Pero quería comentaros eso, porque la distorsión también te da mucho rollo a la hora de tocar. Al tener mucho sustain,
hay cosas que son más sencillas de tocar, como por ejemplo el tapping, incluso los dedos, te da un rollo, porque con una nota, ¡pam!, te aguanta un montón de rato. Entonces con pocas notas hacemos un groove súper potente y súper pesado, muy, muy en la onda Rage, Audioslave y toda esta peña. Led Zeppelin, o sea, cualquier tipo de ritmo. Como por ejemplo... Pues nada, vamos al ejercicio de hoy. Como os he dicho, alterna todo el rato cuerdas al aire. En este caso vamos a estar todo el rato en el groove en cuerda 3. Cuerda 3 y se apoyará todo el rato en la cuerda al aire. ¿Ok? Empezaremos en traste 6, cuerda 3, lo que sería re sostenido. Todo el rato va a ser esa dinámica. Una nota pulsada y dos al aire de la. ¿Ok? Menos los finales, que ya veremos. Entonces... Luego se va a traste 8. Luego traste 9, lo que sería fa sostenido. Repito. El primer ritmo. Las notas son todo el rato 2, menos el final, que es una de la. Y ahora nos iremos al groove número 2, que será prácticamente igual que el otro, lo único que va a cambiar las notas, pero la forma de tocarlo, la métrica, va a ser prácticamente igual. Entonces nos vamos a traste 5, cuerda 3, todo el rato estamos en cuerda 3. Aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado practicarlo porque os va a dar mucho, mucho rollo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Abrazos gruberos, mucho power. ¡Chao!